En realidad el reclamo lo estamos realizando en cada establecimiento de estaciones de servicio de Mar del Plata porque hay una dificultad de discutir las paritarias. Hace 3 meses que veníamos en diálogo. Un mes y medio concreto levantaron la discusión por una intersección de una organización sindical que pretende la representatividad de las estaciones de servicio. Mata tiene hace 45 años esta representatividad, tiene los convenios colectivos de trabajo y es una excusa clara a nuestro criterio de la Cámara Empresarial levantar la discusión porque lo que pretende es impunidad. Entonces, bueno, lo que venimos a hacer en este caso puntual es comunicarle a través de un documento al intendente como jefe de la ciudad que los trabajadores sabios y prudentes queremos poner en alerta y que queremos evitar que se quede sin combustible Mar del Plata para no involucrar a tercero y en víspera de una temporada que le hace falta tanto a Mar del Plata. Entonces, bueno, eso es lo que se está haciendo en este momento y nosotros claramente para la discusión salarial vamos a continuar con una línea de medidas que ya hemos arrancado hace 10 días que concretamente quiere evitar el tema de no cortar el suministro de Mar del Plata, pero bueno, eso va a depender de la voluntad y la comprensión y la responsabilidad que tome la Cámara Empresarial, ¿no? ¿Hay diálogo justamente con esta Cámara? ¿Cómo es la relación? Justamente después de toda esta movilización organizada de los trabajadores, recién ayer hubo un diálogo de contacto después de un mes y medio sin hablar y tenemos la esperanza claramente porque los trabajadores no somos de algún lado conflictivos, pero sí tenemos herramientas para defender la dignidad y el trabajo y el salario, ¿no? Entonces, bueno, estamos tratando de evitar eso.